Hola, bienvenidos de nuevo a Océanos de Páginas y bienvenidos a esta nueva sección. A ver, os explico un poco de qué va esta nueva sección. Últimamente están cambiando muchas cosas en mi vida y voy a tener un poco más de tiempo libre, así que he decidido hacer una nueva sección que sea estática en el canal. Es decir, que todas las semanas publique estos vídeos el mismo día, que va a ser el domingo y si no puedo el domingo, el lunes. Bueno, ¿y de qué va esta sección? Pues va a ser un weekly blog, o voy a intentar que sea un blog. Pues va a ser un weekly blog, que por supuesto, como el canal es un canal literario y de películas y de series y esas cosas, pues voy a intentar que la temática sea de eso, que además sé que es lo que más os gusta ver. Entonces, ¿qué os voy a explicar? Pues os voy a explicar el libro o libros que he estado leyendo durante la semana, las películas que he visto, o las películas que quiero ver, o los libros que a lo mejor me he comprado o he recibido, las series que estoy viendo en el momento. Sí, este ruido es lluvia, está lloviendo a cántaros. Y bueno, esas cosas, y también os contaré algunas cosas del blog si es necesario. Y bueno, pues, ¿qué he estado haciendo esta semana? ¿Qué he estado leyendo esta semana? A ver, actualmente estoy a punto de terminar un libro que me envió la editorial EDB, que se llama Una casa con encanto. Y es de Cristina Macía. A ver, cuando yo lo solicité no sabía que era un libro para adolescentes, pero es un libro para adolescentes. Resulta que es una chica que hereda una mansión y cuando llega allí, pues pasan cosas muy raras, pero está escrito de una manera muy peculiar porque está escrito como para adolescentes de los 90. Cuenta cosas que a lo mejor los adolescentes de ahora no saben lo que son, o tiene expresiones que, no sé, yo no creo que nadie de esta época lo dijera, como por ejemplo, tiene más paciencia que el santo Job o cosas de esas. Bueno, yo para empezar no lo he dicho en toda mi vida, pero es raro, ¿no? Pero bueno, es un libro que es muy divertido y la protagonista lo cuenta todo de una manera muy sarcástica y la verdad es que hay muchas aventuras y todo eso, y es peculiar. Y la protagonista es básicamente una adolescente bastante rebelde. Bueno, yo creo sinceramente que si lo hubiera leído cuando yo tenía a lo mejor 15 años me hubiera gustado mucho. Aunque quizás en esta época sería más adecuado para gente más de 10 años, de 10 años o por ahí, porque los adolescentes de ahora son un poco más adultos. Bueno, esto es lo que estoy leyendo a día de hoy. Después, ¿qué películas estoy viendo? Pues esta semana he visto dos películas. Estoy viendo muchas pelis de miedo para el mes temático de Halloween, y que se llama Octubre Mágico, ya sabéis y tal, y entonces he visto dos películas. La primera que he visto ha sido Frágiles, que por cierto, podéis ver las películas que estoy viendo si seguís mis redes sociales, porque pongo fotos en la página de Facebook, en Instagram y en Twitter. Bueno, pues Frágiles es una película que da mucho miedo, es de fantasmas, que son las pelis de miedo que a mí me gustan, son de fantasmas. Pues es una peli en la que la protagonista es Calista Flockhart, que es la actriz que hacía Ally McBeal, que estaba casada con Harrison Ford, aunque no sé si todavía está casada con él. Es una peli de mucho miedo, que me encanta, porque qué miedo. Y es difícil encontrar pelis de fantasmas que den miedo de verdad, pero esto tiene su cosa. Y resulta que es una peli en la que ella es una enfermera y llega a un hospital que está a punto de ser abandonado porque van a ir a un hospital nuevo, porque es un hospital muy antiguo, y se da cuenta de que todos los niños, porque ella llega a la planta infantil, todos los niños están aterrorizados y ven un fantasma de una niña. Y entonces los adultos no creen en ello. Pero ella se empieza a dar cuenta de que allí ocurre algo, empieza a investigar. Y da mucho miedito. Y eso me encanta, lo vuelvo a repetir. Me repito mucho, ya lo sé. Y bueno, pues está muy bien, porque además es que no solo es que dé miedo y que la historia está muy guay, sino que tiene unos escenarios que me gustaron mucho. Porque, por ejemplo, arriba hay una planta
que está abandonada desde los años 50. Pues en el momento en que ella entra en esa planta, es que está súper bien hecho. Imaginaos un hospital de los años 50 que hubieran dejado todo allí y que esté abandonado y todo lleno de polvo. Está muy bien hecho y la verdad que es que, no sé, es muy tétrica. Genial, genial. Y explota muy bien eso de los hospitales y los fantasmas y los fenómenos extraños y todo eso. Y a mí me encanta eso de que en los hospitales hay fantasmas y todo eso. Y bueno, la otra que he visto este mes es La Maldición de Rookwood, que es una peli también de fantasmas, aunque da un poquito menos de miedo que la anterior y también es un poquito menos tétrica que la anterior, pero me gusta mucho. Y bueno, pues esta peli es una película en la que la protagonista llega a un internado que es Rookwood, en el que se supone que hay un fantasma. Entonces la protagonista ha escrito un libro que tiene que ver con fantasmas, pero que tiene que ver con que todo es mentira, y ella a lo que se dedica en la vida es a desmontar los montajes de la gente que quiere hacer como que existen los fantasmas, videntes de mentira, todo eso para sacar dinero a las personas crédulas. Pero ¿qué pasa? Pues que cuando llega aquí hay un fantasma de verdad y la pobre pues se caga de miedo, literalmente. Y muchísimo misterio y muchas cosas. Y está muy bien porque tú no te esperas que en el fantasma y es que no puedo contar más. Es que de la otra podía contar muchas cosas sin que se supiera de qué va, pero esta es más difícil. Y también, igual que en el otro lado explotan mucho aquello de que un hospital, fantasma, pues aquí explotan el típico internado, colegio frío y tenebroso y eso está muy bien. Las típicas mansiones gigantes donde hay fantasmas. Os la recomiendo también mucho, me gusta, es la segunda o tercera vez que la veo y la verdad que me gusta mucho. Y luego, ¿qué serie he estado viendo? Pues estos últimos meses he estado viendo Embrujadas. Voy por la tercera temporada. He estado viendo Embrujadas porque ya os he dicho muchas veces que tengo un reto que creé yo este año que se llama Un año en series, que consiste en ver series y eso te va dando puntos y tal. Y entonces pues, además de querer ver otras series que aún no he visto, había una serie de series que quería ver de nuevo y he visto Buffy. Después de 10 años que no la veía, estoy viendo Embrujada después de 10 años que no la veía también. Hay una serie de entradas, cada vez que veo una serie que hacía muchos años que no veía, hago una serie de entradas, cada dos temporadas así os voy contando cómo ha cambiado mi apreciación de la serie. Así que eso lo podéis ver en el blog. Pero bueno, estoy viendo la tercera temporada. Las dos primeras me aburrieron un montón porque la he visto varias veces y curiosamente al principio me gustaban mucho esas temporadas. Pero ahora que soy más mayor me parecen como muy ñoñas y como demasiado para las chicas. Y al llegar a la tercera temporada, yo creo que lo que me ha pasado es que es cuando llega Baltasar. Aquí en España el personaje lo tradujeron como Baltasar, ¿vale? Pues si en otro país lo llamé de otra manera, Cole. Aunque me acabo de dar cuenta que acabo de hacer un spoiler muy grande, pero yo creo que todo el mundo ha visto Embrujadas. En fin, que hasta que no llega Cole no empieza ahí la acción y no sé, la tercera temporada me aburría muchísimo ver la primera y la segunda y cuando llegaba la tercera me he enganchado con más ganas. Lo que pasa es que como ha empezado mi mes temático de Octubre Mágico, ya sabéis, un mes de cosas de Halloween, pues he dejado Embrujadas para ver las pelis de miedo. Y bueno, pues eso estaba haciendo en cuanto a series. Creo que esta semana no me he comprado ningún libro nuevo ni nada nuevo. Así que en ese sentido no tengo nada que enseñaros. Y en cuanto al blog y al canal, pues contaros que estoy haciendo mucho contenido temático de Halloween. Pero que me he dado cuenta de que algunos de los vídeos que hago, que yo intento que sean muy tétricos, no están gustando. Y entonces hay veces que subo un vídeo y se me desuscriben 6 personas de golpe. Y yo lo explico. Para mí, cuando yo veo eso digo, jo, es que son gente muy cagueta, porque vale, ya lo sé, que son un poco tétricos y que son mucho contenido gótico
literatura gótica, poemas góticos, yo leyendo a la luz de una vela, pero es que este Halloween, vamos a ver, es que Halloween tiene que dar miedo, ¿no? Entonces hay mucha gente que me ha dicho que les gusta mucho el contenido, pero hay otras personas que para nada les ha gustado porque se han desuscrito directamente. ¿Yo qué queréis que os diga? Yo soy yo, a mí no me pueden enjaular y soy una persona que no puede hacer un contenido completamente estático, aunque estoy intentando hacer esto, que lo voy a subir toda la semana, uno a la semana y todo eso, pero me cuesta mucho hacer un contenido completamente rígido y que siempre sea igual. Entonces, ¿qué queréis que os diga? No me vais a enjaular. Yo necesito tener mi propia creatividad y hacer lo que me inspire y lo que me apetezca mucho y lo que me parezca adecuado. Y cuando tienes una chispa ahí que no tengo a lo mejor los medios adecuados muchas veces para hacer cosas más profesionales y tal, pues sí, y que no tengo a lo mejor recursos como tienen los grandes youtubers, que cuando por ejemplo no se le da una cosa bien, pues se lo piden a otro amigo youtuber que sí se les da bien. Yo no, yo lo tengo que hacer yo sola. Nos vemos en el próximo vídeo y no os perdáis el siguiente vlog de la semana que viene también. Chao. Los vecinos siempre interrumpiendo.